Buenos días para todos los que se conectan a esta nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de la Cátedra Atlántico Barranquilla. En esta decimosegunda edición estaremos conversando acerca del periodo de la regeneración en Colombia impuesto durante el mandato de Rafael Núñez, lo que representó, por supuesto, cambios en todo el estatus político del país. Para acompañarnos en la disertación académica de la mañana de hoy, nos acompaña, como de costumbre, el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio, Cátedra Atlántico Barranquilla. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Buenos días, Juan Pablo, y a todos los las personas que están conectadas o que nos ven después. Gracias por este espacio. Pues, ¿cómo estás, Juan Pablo? Sí, bien, entonces los saludo a todas, a todos y a todes, ¿ya? Bienvenidos a esta nueva sesión, una hora, pues unos minutos, 60 minutos, para pensar, recordar, añorar para algunos, ¿ya? Sobre una época muy especial para Colombia, ¿sí? Porque se produjo un gran cambio de gobierno. Sí, en 1886 hubo un cambio político después de una guerra civil relativamente corta, ¿sí? O sea, entre octubre del 85, estoy hablando de Bogotá, ¿sí? Del interior del país, de octubre del 85 hasta septiembre del 86. Una guerra civil, pues, que de alguna manera, una rebelión liberal por el gobierno, en contra del gobierno de Rafael Núñez, ¿ya? En 1884, el segundo mandato de Núñez, ¿no? Entonces, alguna palabra sobre este político tan importante. Después de Simón Bolívar, viene Rafael Núñez, ¿no? Sobre esto, y a propósito de la región Caribe de Colombia, se hacen chistes, ¿no? Es decir, dicen, bueno, la costa, antes estaba Caracas también. Venezuela, que es la costa, el interior, no hay interior, salvo San Cristóbal en Venezuela, pero Maracaibo y Caracas son las dos ciudades más importantes, Coro, por allá un poco, ¿no? Entonces, la costa del Caribe de Venezuela es la Venezuela. Y continúa acá entonces con Santa Marta, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, el río Magdalena y Cartagena, hasta Panamá. ¿Ya? Bien. Entonces, para la independencia, ¿quién hace la independencia? ¿Quién lidera la independencia? Todos lo sabemos, es Simón Bolívar, ¿no? Que es costeño. Para Bogotá es una persona de la costa, distinto a la cultura, al clima, a todo, ¿ya? Entonces se hace el chiste y lo transmito, pues no todo es cosas demasiado densas, ¿no? Ha habido dos cambios importantes en la historia de Colombia. Uno es Bolívar, por supuesto, el proceso de independencia, y el fin del sueño de crear un país mucho más grande. El sueño era todo Colombia, era toda América Latina. Quien inventó la palabra, que es el gran señor iniciador de la independencia en toda América, ¿no? Pero finalmente Colombia fue la actual Colombia más Venezuela y Ecuador. Quiso estar Bolivia, que llevó el nombre de Bolívar, en fin, todos esos sueños. De todas maneras, para bien, para mal, bolivarianos, antibolivarianos, santanderistas, Bolívar fue un personaje importante, antes y después de líder de Simón Bolívar. El segundo cambio es Núñez, de Cartagena. Nace en 1825 y murió el 18 de septiembre de 1894. ¿Sí? Bien, entonces, este Rafael Núñez, él produjo un cambio importante en el país. Eso es lo que... Entonces, él gobernó Colombia entre 1880 y 1894, salvo un periodo de 2 años. Y él fue presidente cuando los presidentes duraban 2 años. Y había un régimen liberal. Colombia estaba dividido en 9 estados soberanos, entre ellos Cartagena.
Cartagena, el Estado soberano de Bolívar, y Barranquilla pertenecía a Cartagena, no teníamos gobernación todavía. Núñez le dio, era el de Cartagena, y los 9 estados soberanos se transformaron en 9 departamentos dependientes, por supuesto, de Bogotá. Entonces, Núñez representó un gran cambio para Colombia, ¿no? Y ese cambio tiene que ver con la evolución del mundo. Y el tema de Núñez es muy polémico. Una cosa curiosa respecto a la historiografía, ¿sí? Sobre la independencia existe bastante literatura. Libros de historia, investigaciones, ¿no? Tesis doctorales, por supuesto, ¿no? Y también sobre el siglo XX hay bastantes cosas, sobre la violencia, en fin. Pero no hay ninguna tesis doctoral sobre la época de Núñez, sobre la que se llama lo que él mismo le puso el nombre, regeneración, porque él pidió un gran cambio político. Entonces, yo puedo decirlo ya, ¿no? Yo estoy terminando un libro grande de unas 300 páginas, ¿no? Que se llama El cambio político, ¿no? El cambio político ocurrido en la época de Núñez. Es decir, Núñez para mí es un personaje, me ocupa desde hace unos 25 años que estoy trabajando en eso, y lo he ido postergando y postergando la publicación del libro, ¿no? Que es una tesis doctoral ante una universidad alemana, no tengo plazo fijo, y yo espero terminarlo este año, ¿no? Ya, para irme retirando, ¿no? De manera que yo podría hablar como 10 horas sobre el tema. Ahora, mi problema de ahora es cómo hago síntesis para resaltar los aspectos más importantes de este personaje. No sé por qué, es probable porque la mayoría de los historiadores del siglo XX hablaron de Núñez, hablan en contra de Núñez, a favor de Núñez, ha dividido siempre los espíritus de Núñez desde que vivía él, porque es un político impresionante, solamente comparable a Simón Bolívar, ¿no? Por lo polémico, fuerte, en fin, y por decisiones que tomó impresionantes, ¿no? Que afectaron la vida de todos nosotros, digamos, los que habitamos en Colombia hasta el día de hoy. Entonces, de todas maneras, yo me he ocupado, he escrito artículos, cosas sobre el tema, ¿no? Pero el trabajo final, espero terminarlo pronto, pues, para que ustedes lo tengan en forma de libro. Ya, entonces, ese es el tema. Respecto a Barranquilla durante la regeneración, 1880-1896, hay que decir de que a Barranquilla le fue en general, bastante bien. Entonces, para la conciencia política de Barranquilla, Núñez fue un excelente presidente, no solo costeño, no solo de Cartagena, porque nació en Cartagena en 1825, ¿no? Y murió en Cartagena en 1890, un tipo de gobernante muy particular y que ha motivado novelas y libros en contra de él, etcétera, ¿no? Después de Bolívar, quizás el personaje más importante de la historia colombiana. Voy a mostrar algunas imágenes para recrear, entonces, compartir pantalla. Vamos a ver algunas imágenes para ilustrar un poco, especialmente para la gente que me escucha, ¿no? En otras partes. Saludo, pues, a Alexander Vega Lugo, ¿sí? Gran colega, socio, cofundador de este programa de estudio del Departamento del Atlántico, ¿sí? Sí, entonces, un saludo para él. Espero que nos veamos pronto personalmente, lentamente. Tenemos que volver a abrazarnos, aunque sea con tapabocas, ¿no? A Rafael Arteta, ¿sí? Tenemos proyectos para trabajar. Mario Monroy, gran tema. Habría que dedicarle una cátedra a eso, porque creo que son, la mayoría de los inmigrantes son italianos en Barranquilla. Tengo esa impresión, ¿no? ¿Ya? David Escobar, no lo conozco. Ah, de Usiacurí, bien, saludos a Usiacurí. A Otto de Polo Nuevo, bien, pues, Otto Mendoza y Jesús Guzmán, los saludamos también de Campeche, Jonis Guzmán, Eduardo Martínez Puccini, como siempre, pues, es uno de los temas también predilectos de nuestras
conversaciones. Ese es el periodo 1880-1896 que pasaba entonces, que estaba pasando en Barranquilla. Pero esa pregunta hay que decirle, bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo? Yo ya, desde que llegué acá a Barranquilla a inmiscuirme en los temas de historia, desde el 84-85 que llegué de Alemania, viniendo de Chile, dije, bueno, ¿qué hago acá, no? ¿Qué hago acá en Barranquilla? Entonces, lo que habían era crónicas, había una historia de Barranquilla, pues, mirándose el ombligo, por decirlo así, ¿no? Y yo dije, no, la voy a sacar de eso, y yo voy a mi apuesta, mi propuesta, han dicho la palabra propuesta, yo hago una propuesta. Estudiemos a Barranquilla en su relación con el mundo, porque a Barranquilla le ha afectado más en su transcurrir, en el tiempo, en la historia, las cosas que ocurren lejos de Barranquilla, que las que ocurren aquí mismo. Lo que ocurre aquí viene de la colonia, ¿no? Son estructuras mentales, carnaval, en fin, personajes, ya una población con muchas variedades de seres humanos, en lenguas, con muchos extranjeros, en fin, eso. Pero hay otras cosas que ocurren fuera de Barranquilla. Hasta el día de hoy, creo que desde 1880 en adelante, o sea, desde la regeneración hasta ahora, Barranquilla ha sido más afectada por acontecimientos externos que por acontecimientos internos. Aquí en Barranquilla las dirigencias políticas se han ido acomodando a las situaciones que ocurren en Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, en Bogotá. Sí, esa es una opinión mía, pues una tesis. Ustedes pueden libremente pensar. Saludo a Katia Lara, pues creo que sí, debe ser una estudiante, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Ya, quiero nuevamente resaltar, yo siempre estoy recomendando literatura, respecto a cosas técnicas de ingeniería, ¿ya? Y de construcciones, de cosas y todo. O sea, lo que es el muelle de Puerto Colombia, ¿ya? Entonces, todo, para toda esta época, lo mejor que has escrito hasta ahora es este libro de Theodor Nicol, que siempre lo recomiendo. Si alguien lo quiere leer, tiene que ir al Archivo Histórico del Atlántico o a la Biblioteca Piloto del Caribe. Ahí hay un ejemplar, está en casi todas las bibliotecas. Es una tesis doctoral de Estados Unidos y nunca dejo de agradecerle a don Theodor Nicol. Ya falleció ya, pero en los años 90 todavía había una esperanza de invitarlo. Gustavo Bell me dijo, invitemos a Theodor, qué sé yo, pero no. Y finalmente me dijo, no, él está ya muy viejo y lo único que hace es jugar golf, juega golf y toma whisky, ya no quiere viajar, no quiere saber más nada, yo lo entiendo, ¿no? También. Pero bueno, seguimos nosotros, esta es la Biblia para toda la gente que estudia Barranquilla en su época dorada, ¿no? También, porque él termina en 1950, él escribe hasta 1950, que es cuando presentó su trabajo de la tesis doctoral. Y la tenemos en español desde el año 73, gracias a los oficios de un gran señor que fue a Estados Unidos, como lo mencioné en la clase pasada, ¿no? Y ahí está uno de los cuadros famosos de Rafael Núñez, ¿no? Lo conoce, ¿no? Sí. Rafael Núñez es uno de los personajes más importantes de la historia de Colombia. Yo no sé por qué los historiadores del interior del país escriben en contra o a favor de Núñez, pero no lo desmenuzan, digamos, no lo detallan, no hay ningún libro dedicado a Núñez de historia, pues, desde el punto de vista académico. Cantidades a favor y en contra de él, por supuesto, ¿no? Y aquí está el Cabrero, donde él vivió de 1888, en septiembre, agosto, por ahí. Después dejó de vicepresidente a Carlos Holguín y se vino para Cartagena. Y gobernó por telegramas. Gobernó por telegrama y después un poco por teléfono Colombia desde el Cabrero. Y este es un cuadro que está, y ese sillón y ese escritorio está todavía allí. Usted puede ir para allá y pedir permiso y se sacan una foto así, ¿no? Ahí está el Cabrero frente al castillo de San Felipe, ¿no? Y con su biblioteca y su terraza tan hermosa y todo eso, ¿no? Ahí está para los turistas, entonces vayan a ver eso, y los historiadores también. Yo siempre que viene algún historiador o voy, yo voy a visitar el Cabrero, ¿no? Que es un lugar importante en la historia. Y este es lo otro, este realmente pues la persona
compañero de Rafael Núñez, ¿no? Miguel Antonio Caro. Cosa curiosa, pues. Él nunca vino, él no conoció nunca el mar. Es simbólico eso, ¿eh? O sea, la persona que hizo la Constitución, que la escribió de su puño y letra, ¿no? Que fue el quien la firmó todo. O sea, un gran gramático, un gran poeta incluso, ¿no? No gran poeta, pero poeta además, escritor conocido en el exterior, un intelectual de fin del siglo XIX, y una cosa simbólica, él nunca vino a la costa, no conoció el mar. Pero ¿cómo es posible que gobierne un país que tiene dos costas? Tiene Mar Caribe y Mar Océano Pacífico. Pero así son las cosas. Y gobernó en una alianza que hizo con Rafael Núñez, ¿no? Ya, entonces Núñez representa un cambio, muy brevemente. ¿Por qué se peleó Bolívar, Rafael Núñez con los liberales? Y él es liberal, él era liberal, siempre fue liberal. Y de pronto rompió con los liberales. En el 80 ya él dijo, no, vamos a hacer otra cosa. Y en el 85 hubo guerra civil. Los propios liberales, sus camaradas de partido de toda una vida, le hicieron una guerra civil porque Rafael Núñez hizo una alianza con el Partido Conservador. Esa es la mayoría que él, porque él tenía una idea distinta a los liberales radicales. Los liberales radicales tienen grandes méritos. El gran mérito de los liberales radicales es que Colombia estaba mirándose el ombligo. Colombia no miraba hacia el exterior. Y él dijo, no, vamos a insertarnos en el sistema capitalista mundial. 1847, entonces él fue, en 1846 era ministro de Hacienda, ¿no? Y la propuesta de él era la que estaba de moda en aquel momento contra el cual se revela Rafael Núñez, ¿no? Y aquí está un fragmento de su discurso, ¿no? Que pueden leer todavía desde allá, ¿no? Es el discurso del ministro de Hacienda, ahora que están de moda los ministros de Hacienda. Entonces él dijo, no, lo único que tiene que hacer Colombia es no dedicarse a hacer industria, porque las industrias las hacen los europeos, ¿no? Como dicen, pues, nosotros debemos llenar a la nuestra, ¿no? Nuestra tarea es proporcionarle las materias primas a los europeos porque la providencia pues, no ha dado los recursos materiales, ¿no? Lo que haya que venderle a ellos se los vendemos como cosas naturales, productos mineros o productos agrícolas, aprovechando lo que nos da la tierra a nosotros, ricos productos naturales, ¿no? Y no dedicarnos a hacer industrias. Esa es la economía, ¿no? Eso es lo que es. Entonces, no podemos hacer manufactura. Eso lo hacen los ingleses. O sea, una economía dedicada a la exportación. Eso lo dijo en 1846. Curiosamente, a fines del siglo XX, hay que considerarlo, a fines del siglo XX, Colombia hace un giro. Ya Virgilio Barco y luego, que vive todavía el político, ¿no? César Gaviria Trujillo, presidente del 90 al 94, él hizo el giro otra vez. Él volvió al mismo pensamiento, decir, no, Colombia tiene que abrir los mercados y continuar, pues, exportando lo que se estaba exportando en ese momento, que era petróleo y carbón. Café ya muy poco, ¿no? Ya muy poco, ya entonces. Y yo creo que ahora estamos en una situación como indefinida, ¿no? Hay varias propuestas de los presidentes. O sea, el tema que discutió Núñez con los liberales y que ocasionó dos guerras civiles y la guerra final de tres guerras civiles, ¿no? Dos cortas y una larga, que fue la Guerra de los Mil Días, cuando él ya estaba muerto, ¿no? Y que inicia el siglo XX. Entonces, es un tema del siglo XIX, pero que ahora sigue vigente. Más que nunca, más que ahora, en estos días, que hay unas transformaciones a nivel mundial. Es decir, ¿a qué nos vamos a dedicar en Colombia? ¿A qué nos vamos? ¿Qué educamos? Yo les pregunto a ustedes después, ¿vamos a seguir exportando petróleo? ¿Hay petróleo? Sí, el problema no es que haya o no haya. El problema es que se nos va a caer el techo, la capa de ozono. No podemos seguir calentando el planeta. Y carbón, menos todavía. O sea, con petróleo y carbón, hay que ir pensando en otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas entonces? ¿Ya? Entonces, quiero decir de que la discusión de Núñez es hoy actual. Y si alguien quiere pensar qué va a hacer Colombia en el mundo en los próximos años, en el siglo XXI, yo creo que unas clases de historia, unas lecturas sobre estos temas a partir del surgimiento del liberalismo colombiano y este gran liberal, ¿no? Que fue el señor Florentino González, ¿no? ¿Sí? Digamos, y que gobernaron Colombia como Estados Unidos de Colombia
hasta 1880, cuando entra Núñez a la escena, ¿no? Ya. En el mundo, ¿qué estaba ocurriendo? Algo distinto acá, ¿ya? En 1871, es decir, ya Colombia tenía un ferrocarril hecho incluso con personajes que venían de Alemania, ¿no? En 1871, Alemania se estaba imponiendo en Europa y en el mundo, y estaban fundando el segundo imperio alemán. El primero se había diluido en la Edad Media, este es el segundo, de Otto von Bismarck, ya en 1871, en una pequeña guerra que hubo corta contra los franceses, ya, y el Palacio de Versalles, como queriendo decir, ah, aquí estoy, aquí me quedo, ¿no? Bismarck entonces hizo, fundó la Colombia, el segundo imperio, con emperador, por supuesto, un régimen monárquico, pero ya con participación en Alemania, participación, había parlamentarismo desde 1849, cuando se constituyó prácticamente el sistema de monarquía constitucional, se llamaba como los ingleses, ¿no? Una, para variar un poco, ¿no? No todo es política y todo. Las personas dicen, ha habido críticas a este cuadro, donde está Otto von Bismarck, ahí está, lo ven, ¿no? Ahí está Otto von Bismarck, ¿no? Ahí está. Dice, este cuadro famoso cuando los alemanes fundan el Segundo Reich, ¿ya? Nadie se está riendo, dice. Todos están serios así, ¿no? Se supone que si hubiera sido que acá en América Latina la gente tira totes y banderas y gritos y la gente se exalta, ¿no? No, ¿sí? No, aquí los alemanes muy fríos, ellos en un acto político, decir, no, aquí llegamos nosotros al mundo y, por supuesto, en proceso también de industrialización, ¿ya? Entonces, y del otro lado, sus rivales eternos, ¿no? Que es la reina Victoria y de Israel, ¿no? Donde estuvo Rafael Núñez, ¿no? Rafael Núñez estaba allá, fue a Alemania y vio a Francia, y él lo que quiso Núñez es hacer aquí algo similar, es decir, Colombia ya no puede limitarse solamente a exportar algún producto a Europa. Nosotros necesitamos hacer industrias como en Inglaterra, como en Francia y como en Alemania también, que estaban, o sea, el gran auge de la industria, ¿no? Que ya tenía más de 100 años de existir, entonces Alemania toma la decisión, Alemania, ¿no? Firme. Francia también antes, ya en la época de Napoleón, Napoleón dijo ya, yo no puedo seguir haciendo guerras, ¿no? Con botas hechas en Londres, no, hay que hacerlas acá, ¿no? Así le dijo a la Cámara de Comercio de París en 1803, creo, un discurso famoso. Entonces, ese es el ambiente. Entonces, Núñez, como estuvo muchos años en Europa, de 1861 como hasta el 65, estuvo muchos, varios años y recorrió Europa y llegó aquí con la idea entonces. Y ese es el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril. Ese es el momento del siglo XIX, ¿sí? Ferrocarril. Ya Colombia tenía un ferrocarril que es de Panamá, cuando Panamá pertenecía a Colombia, ¿no? Y entonces, la época de los 80 con Núñez, ya el tabaco se había acabado y era el café. Por eso Luis Eduardo Nieto Arceta, que es el nombre que lleva nuestra institución, la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arceta, ¿ya? Nunca todavía lo suficientemente reconocido por los intelectuales de Colombia, ¿ya? Es un gran intelectual y el nombre que lleva la más importante biblioteca y centro cultural de, yo creo que de la región Caribe y de Colombia, nuestra corporación, donde yo estoy, también participo de ese proyecto, Luis Eduardo Nieto Arteta. Entonces, él hace la frase, ¿no? En este libro que escribió en Brasil, las economías nacionales de Latinoamérica, es decir, la economía chilena, argentina, todo, siempre han cumplido en la economía mundial una determinada función: producir materias primas y alimentos. Eso lo escribe él en 1950, más o menos, cuando está en Brasil. El libro fue publicado después de su muerte, el año 58, y está disponible por ahí, en todas las bibliotecas, ¿no? Es un librito pequeño que lo recomiendo. Una vez dijo el historiador barranquillero Eduardo Posada Carbó que es de los grandes libros que se han escrito en Colombia, ¿sí? Es corto, preciso, sin citas, sin nada, con opiniones muy interesantes y muchas intuiciones históricas, ¿no? Claro, eso entonces. Y la pregunta está vigente ahora. ¿Vamos a seguir en eso? ¿Qué va a hacer Colombia en el siglo XXI? ¿Qué diría Rafael Núñez hoy? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer industria, Rafael Núñez? ¿Vamos a competir con China? ¿O con tantos países en Asia que pagan $100 mensuales de salario?
Y aquí, pues se supone que deben ser mínimo 200, $300, ¿no? Por salario de un trabajador. Entonces, están los temas estos de fines del siglo XIX que inquietaron a Núñez, son de plena vigencia en el día de hoy. Este es un gran personaje, amigo de Núñez, a propósito de las últimas noticias de Cuba, ¿no? Este es un revolucionario cubano, pero del siglo XIX, liberal, que tuvo que huir de Cuba en las guerras contra España, ¿no? Y se formó en Estados Unidos, vino aquí a Colombia y él fue muy amigo de Rafael Núñez. Y fue el encargado de la infraestructura para conectar a Colombia de manera adecuada por el río Magdalena para conectarse con el mundo. Este es el gran personaje, Francisco Javier Cisneros. Murió después de Núñez, fue un gran amigo de Núñez, un grandísimo empresario y que tuvo mucha influencia en todos los fines. Y para Barranquilla fue una persona demasiado importante. Él vivió acá, él estuvo acá, en fin, aquí allá. Entonces, ese es el señor Francisco Javier. Se murió en Nueva York, ¿no? Entonces, dos obras importantes. Primero, de que conectó a Barranquilla con el mundo a través del ferrocarril del centro de Barranquilla a orillas de los caños, a orillas del río, con el mar en Puerto Colombia. ¿Sí? Él es el padre de eso, del punto de vista técnico. Y el otro es Rafael Núñez. O sea, son los dos personajes. Entonces, ahora que van a inaugurar el muelle, ¿no? Espero que inviten a historiadores, yo me ofrezco, pues, si van a hacer alguna inauguración del muelle, ya que se inauguró en 1893, 94, ¿cuándo se inauguró? En 1893, sí. En 1893 fue la inauguración. Entonces, y Núñez no vino a la inauguración. Entonces, este es el gran personaje, Francisco Javier Cisneros. La estatua, por favor, si alguien me está escuchando de Puerto Colombia, ¿ya? La estatua de él, están reconstruyendo eso. Espero que la hayan restaurado la estatua, ¿no? Y le pongan la placa, ¿no? Porque la placa no estaba. La última vez que yo fui, hemos ido como Cátedra Atlántico Barranquilla, hemos ido nosotros por lo menos 3 veces a dar conferencias allá sobre el tema este tan importante, ¿no? Ya, entonces, me dice Rafael Arteta de que el líder liberal radical de Guaduas fue entonces Ricardo Gaetano Beso, ¿no? Quien, hubo una guerra civil, ¿no? Este señor, ¿cómo se dice? Rafael Núñez tuvo que soportar una guerra civil. 1885, Ricardo Gaetano Beso. Ricardo Gaetano Beso vino a Barranquilla en plena regeneración. Entonces, Ricardo Gaitán llegó a Barranquilla, se tomó Barranquilla con un engaño. Los barranquilleros estaban todos ocupados, muchos extranjeros, cantidad de extranjeros empresarios, ¿no? Alemanes a la lata, franceses, italianos, mejor dicho, norteamericanos, de todo, ¿ya? Barranquilla era la ciudad cosmopolita. Y llegó y el resto de los barranquilleros muy ocupados con sus actividades diversas, artesanales, comerciales, etcétera, ¿no? Y llegaban los vapores del interior del país buscando la salida al mar. Eso ya se había solucionado con Sabanilla. Es decir, en ese momento Barranquilla era el paso obligado de todo lo que llegaba a Colombia del exterior y lo que salía de Colombia. Por eso la importancia de haber construido el ferrocarril hasta Puerto Colombia, ¿no? 1888. Y Núñez y Javier Cisneros son los que hicieron esa maravilla, ¿no? Entonces, Barranquilla fue digamos, la unión entre el mundo y la economía colombiana, que era de primero tabaco, pero es café. Regeneración es café. Núñez café hasta, digamos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que Barranquilla fue como producto más importante de exportación, fue el café. Y ese café estaba obligado a salir por Barranquilla, porque por Santa Marta y Cartagena, ellos se desconectaron del río Magdalena por razones, varias razones, ¿no? Pero la única posibilidad que tenía Colombia de llevar primero tabaco y después café a Nueva York y a Londres y a Europa en general, era a través de Barranquilla. Pero el problema es que Barranquilla, ya lo sabemos todo, Barranquilla no está ubicada a orillas del mar,
sino que Barranquilla no tiene un puerto. Nosotros tenemos un puerto fluvial del río, un puerto del río. Hay que acercarse al mar, Sabanilla primero, y después Francisco Javier Cisneros, entonces también lo comunicó con el muelle, con el muelle de Puerto Colombia de 1888. Por eso este personaje es tan importante. Ya, Moisés Pineda Salazar, gran historiador de Barranquilla, gran comentarista político, también hace días que no lo veo, ¿no? Él ha promovido bastante textos y eventos, hemos participado en muchas varias cosas para dignificar a este gran personaje, un gran liberal de fines del siglo XIX, amigo de otro liberal, Rafael Núñez, en alianza con el Partido Conservador, ¿sí? Quiero resaltar, pues, lecturas que yo recomiendo a ustedes, ¿no? Julio H. Palacio, ¿no? Julio H. Palacio escribió unas crónicas maravillosas sobre este periodo. No está reconocido. Yo espero todavía que una escuela de periodismo le ponga el nombre a Julio H. Palacio. Yo creo que es el más importante cronista. ¿Por qué? Porque él escribía desde Bogotá. Él tenía a Colombia en la cabeza, ¿ya? Varias personas, amigas mías, me están diciendo sí, porque ya hemos hablado sobre eso, ya. ¿Ya? Entonces, sobre todo con Eduardo Martínez Puccini, ¿no? Que lo hablamos siempre así. No, este es un gran cronista de Barranquilla. Escribe sobre Barranquilla, pero también escribe sobre el mundo. Y escribe también sobre Bogotá. Él vivió mucho tiempo en Bogotá, era medio pariente de Núñez, creo. Conoció a Núñez personalmente, etcétera, ¿no? Y de plena actualidad, ¿no? De él es... recogió él la frase de Núñez, cuando le dijeron, Rafael Núñez, que Puerto Colombia ni que nada, ni Sabanilla, canaliza la boca de ceniza y a un puerto en el río, o sea, lo que es actualmente Barranquilla, con boca de ceniza. Él dijo, no, eso no, pero no por razones ecológicas o de sedimentación, ¿no? Sino que por razones de seguridad. En ese tiempo, pues, había que pensar en eso también. Y dijo, no, lo único que hay que hacer es conectar a Barranquilla con Cartagena, 100 kilómetros de un ferrocarril, y con eso ya Barranquilla es el principal puerto fluvial de Colombia, y Cartagena se ahorra el canal del dique, ¿no? Eso atormentó bastante a la dirigencia política, sobre todo a Núñez. Entonces, quiero recetar la figura esta y lo recomiendo, la lectura de este gran cronista, ¿no? Esa es una foto ya... él murió en Barranquilla en 1950, más o menos, es muy conocido, pero no es tan leído ni es tan comentado. Yo lo leo bastante. Siempre lo leo bastante. La Universidad del Norte ha publicado esta. O sea, se fueron publicando por partes, ¿no? Hay tres. Una edición de él primero. Una, Crónicas, la historia de mi vida, Crónicas inéditas. Primer libro de él, publicado en Bogotá, Camacho Roldán. Este que lo editó la Universidad del Norte, gracias a que un pariente de él fue profesor ya, de historia de la Universidad del Norte. Y finalmente, gracias a los auspicios de un gran político, independientemente de sus ideas, un gran político, digo, de mucha presencia, Roberto Gerlain Echeverría, él consiguió que el Congreso destinara unos recursos económicos para publicar todo lo que faltaba de las crónicas que escribió él, que estaban dispersas en el tiempo. Estaban publicadas en revistas, y sobre todo en el tiempo, ¿no? O sea, todas sus crónicas y un libro incluso sobre la Guerra Civil del 85. Entonces, es un gran historiador y un gran periodista. Se lo recomiendo a las personas que se interesan por estos temas, ¿no? Ah, esta es la Barranquilla de 1880. Esta es la Barranquilla que conoció Rafael Núñez, ¿no? Si alguien me corrobora el chisme de que aquí, en estas torres desiguales, porque las torres actuales son de 1908, que aquí en la iglesia de San Nicolás habría conocido Rafael Núñez, es un mito urbano, habría conocido a Sandici, el autor de la música del himno, que le dijo, mira este poema, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, y que le dijo, ¿por qué no le pones música a esto? Y se la hizo. En algún lugar tiene que haberse encontrado, ¿no? Dicen que fue en la iglesia de San Nicolás. Cualquier persona que encuentre algún testimonio escrito, pues que me diga pues, sobre eso. Y esta es la estación Montoya, donde está ahora, para los turistas, si alguna vez vienen a Barranquilla. Juan de Biasi está hablando por allí, ¿no? Está abriendo, Rafael, me están escribiendo cosas los comentarista, ¿no? Esta es la estación Montoya, ¿no?
¿ya? Entonces es una serigrafía, ¿no? América pintoresca, ¿no? Entonces ahí están las cosas estas, ¿no? Y ese es el otro punto, ¿no? Ese fue el origen, o sea, la primera conexión que tuvo Colombia con la economía del mundo, de Europa y Estados Unidos, no más, es Sabanilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, después fue Puerto Colombia, ¿no? Esto hace poco consigue esta imagen, ¿no? Miren ustedes, qué impresionante, ¿no? ¿Ya? También la Plaza San Nicolás de Barranquilla, ¿no? Me cuesta ubicarme aquí, ¿dónde estoy yo aquí parado, ¿no? Yo creo que estoy en el costado de la iglesia San Nicolás, ¿no? Sí, claro que sí. Ya, bien, entonces. Hay un mapa para las personas que están lejos. Quería entonces decir algunas cosas, ¿no? Quería recordar, siempre yo como soy profesor, ¿ya? Entonces, recomendando cosas, ¿no? Ya, les recomiendo este maravilloso texto. Lo pueden encontrar todavía, sí, en todas las bibliotecas, por supuesto, ¿no? Juan Pablo Llinás. Es un libro de los mejores que se han escrito sobre Rafael Núñez, pero está novelado. Hablamos bastante, las personas que lo conocieron, don Juan Pablo, pues es el creador de la Academia de Historia de Barranquilla, falleció hace 10 años, ¿no? Recobrando el presente. Es una experiencia, me parece a mí, intelectual. Él se puso en la ropa, en los zapatos de Rafael Núñez y contó lo que pasó en la crisis de los 80, cuando él instauró la Constitución y la Guerra Civil del 85, ¿ya? De lo que él vio y escuchó. O sea, la experiencia no ha sido reconocida. No es un libro de historia, porque uno ve la historia desde su punto de vista personal también. Las personas que tienen mi edad, o más, todavía más, han vivido un montón de eventos, ¿no? Un montón de eventos. O sea, una persona que vive en Bogotá cuando se incendió el Palacio de Justicia, ¿no? En 1885, ¿no? O sea, ¿cómo vio ese proceso? O cómo, sí, ese es el valor que tiene el libro, ¿no? Entonces es muy novedoso. Y también tiene un libro, una biografía muy entretenida de un gran personaje, ¿no? Amigo de Rafael Núñez, ¿no? Felipe Angulo, que es de por acá, de la costa también, un personaje de mundo, también un gran libro, ¿no? Entonces esperamos que, espero que yo antes de despedirme de este mundo, vea entonces un libraco grande así, con las obras completas de don distinguido Juan Pablo Llinás Cuenta. Mira esta belleza, José Lero López, ¿no? Muy importante para Barranquilla, porque fue la persona que dijo, la CFR, la CEPACER, libertad de comercio, todo, ¿no? Tabaco, libérenlo de todos los impuestos que lo tenían los españoles. El que quiera sembrar, antes había que pagar impuestos por tener tabaco, por tener semillas de tabaco, por transportar tabaco. Dijo, no, el tabaco se siembra donde se pueda, donde haya calorcito, ¿no? Y luego por el río Magdalena hasta Barranquilla, y ahí Barranquilla para Europa, ¿no? Ese fue José Hilario López, y entre otras cosas acabó con la esclavitud, ¿no? Es un gran liberal también, llamó la atención. Y este servidor, Jorge Villalón, en el año, el año 2011, ¿no? El año 2011, pues yo estuve, asumí la, como miembro de número, pero como no vivo en Bogotá, soy miembro correspondiente con todos los derechos de la Academia Colombiana de Historia. Y el tema mío fue Barranquilla y la regeneración. Por eso les digo, yo podría hablar 10 horas sobre este tema, ¿no? Lo encuentran ustedes en el Boletín de Historia y Antigüedades número 852. Esto está en internet. Por supuesto, este papel lo encuentran en la Biblioteca Piloto, en el Archivo Histórico del Atlántico, en la Biblioteca de la Nacional. ¿No? La importante biblioteca, ¿no? Es este Boletín de Historia y Antigüedades, ¿no? Que ya tiene más de 100 años de existir, ¿no? Aquí escriben todos los historiadores que son miembros o invitados de la Academia Colombiana de Historia, que ahora la dirige un señor de Cartagena, ¿no? Muy importante, o sea, al cumplir 200 años de existir la República de Colombia, está este señor, el nombre se me va en este momento, ¿ya? Entonces, le recomiendo eso. Y sobre Núñez hay bastante, ¿no? Incluyendo literatura en contra
en contra de él. Entonces, nuevamente retomamos ya algunas cosas, ¿sí? Compartir pantalla, ya. Entonces, siempre llamando la atención sobre aspectos geográficos, ¿no? Pienso que me están viendo personas por fuera de acá, ¿no? Ya, entonces, Barranquilla está acá. Entonces, el problema de Cartagena y de Santa Marta, eso lo descubrió Theodore Nichols, son dos puertos maravillosos, no necesitan nada, nada. La naturaleza o la divina providencia dispuso de que Cartagena y Santa Marta tienen los puertos, sí, no tienen que hacer nada. Barranquilla no está en el mar, Barranquilla está antes del mar, en la desembocadura misma, ¿no? Y la desembocadura se llama Bocas de Ceniza. Por eso que Barranquilla está en el río. Y el problema de Barranquilla es llegar al mar. Y el problema de Santa Marta y Cartagena es llegar al río. Eso es, así es sencillamente. Entonces, en un momento determinado, Barranquilla se aprovechó de esa circunstancia. Y Rafael Núñez vio eso y apoyó a Barranquilla. Entonces, hay que ser nuñista. Pero es que él estaba... Los liberales me dicen, pero él traicionó al Partido Liberal. Sí, pero yo creo que él hizo bien, hizo bien. ¿A qué precio? Es que todo en política tiene un precio. Él le entregó la educación del pueblo colombiano a la Iglesia Católica. Si uno es católico, dice, oye, qué bueno. Pero hoy, por ejemplo, hoy es difícil hacer eso. ¿Sí? Ni siquiera la educación privada es un tema de plena actualidad. ¿Quién debe educar al pueblo colombiano? ¿Las escuelas públicas o las privadas? En Chile se discute eso en la constituyente. Acá también es un tema. Mi posición, yo la puedo decir, yo creo que debe haber una muy buena educación y salud para todos los chilenos, para los colombianos, brasileños, los latinoamericanos, deben tener la oportunidad de primaria, secundaria y universitario totalmente gratuito como un regalo de la sociedad a las nuevas generaciones. El que quiera tener una escuela diferente, colegio alemán o el colegio jesuita, que lo hagan, como decía nuestro distinguido Cassandra, ¿no? El profesor Asa, un personaje del siglo XX, la segunda mitad. Yo no tengo, estoy en contra de la educación privada. Pero que sea gratuita. Y él fundó un colegio, el mejor colegio que tiene, de los mejores colegios de Colombia, el Instituto Experimental del Atlántico, en 1971-72, ¿no? Y era totalmente gratuito, ¿no? Eso. Entonces, para que vean ustedes cómo son, están los temas entrelazados, ¿no? Y para la gente que me está escuchando, ¿no? Ahí está. Entonces, el problema es que el café, el tabaco y el café, eso son, es de acá, del interior, de las montañas. Entonces, eso favoreció a Barranquilla, porque entonces había que bajar por el río, y el río, la única posibilidad era Barranquilla, Sabanilla, no había más. Y luego, entonces, Puerto Colombia, ¿no? Y ahí está la estación Montoya, ya 1871, donde está la aduana, para cuando vengan, para el carnaval, los turistas pueden ir a visitar estos edificios que todavía existen. Ahí está nuevamente, ¿no? Y este es un mapa, pues, de cómo es original la desembocadura, que está de moda, ¿no? Los titulares de la prensa escrita, al menos, ¿no? Yo la miro el periódico local, y el problema es que ya el puerto de Barranquilla... O sea, en los últimos días podemos considerar que se está colapsando porque la desembocadura de millones de años que tiene el río Magdalena no se puede gobernar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con Boca de Ceniza? Es un tema actual, muy complejo. ¿Sí? Hay los que están a favor y los que están en contra sobre ese tema, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de personas distinguidas de Barranquilla, que piensan que fue un error haber acabado con Puerto Colombia, que fue un error haber traído el puerto para acá. Y en ese momento están divididas también las opiniones. Hay un ingeniero de la Universidad del Norte, que ustedes pueden buscar en Barranquilla Uninorte Académica, en YouTube. Hay un ingeniero que escribió que hizo una charla, ¿no? Donde demuestra técnicamente de que dragar, o sea, limpiar la desembocadura para que entren los barcos, ya eso más bien favorece la sedimentación. Eso lo demuestra él con unos gráficos, con un ingeniero, es un ingeniero, no habla nada
de historia o de política, nada. Dicen una cosa técnica que yo les recomiendo. Es un tema que me gustaría que fuera un tema que la gente ahora con internet puede enterarse y dar una opinión pública, ¿no? De pronto toman la decisión, tomamos la decisión sencillamente de hacer un ferrocarril de Barranquilla a Cartagena y nos ahorramos Canal del Dique y nos ahorramos Boca de Ceniza y pedimos plata a Naciones Unidas y el acuerdo Ramsar y hacemos toda la desembocadura de Boca de Ceniza para que vuelvan nuevamente las aves migratorias y sea la desembocadura del río Magdalena, como lo fue hasta la construcción de los tajamares, una fuente de oxígeno, de lugar de los pájaros migratorios del mundo, ya, para lo que hay un acuerdo, se llama Ramsar, del año 72, y también fuente de alimenticia, ¿no? Por supuesto también. Y todo el gasto que significa eso, ¿no? Ya, sí, así es la desembocadura original, ¿ya? Nuevamente recordar, es un tema de plena actualidad, ¿no? Ojalá todos ustedes se involucraran. Y este fue el producto, pues, que hizo posible esa Barranquilla de Rafael Núñez, ¿no? El café, Barranquilla del café, ¿no? Este es el café, que ahora tiene buen precio, creo que está, buen precio, bueno, pues, estaba por debajo de un dólar, ahora creo que está $1.50, ¿no? ¿Ya? Y ese es un mapa para que vean mejor, ahí está Barranquilla, entonces, Camacho, y llega entonces hasta Puerto Colombia, actualmente. Hoy aparece una fotografía en la prensa local, en donde se muestra ¿no? Como que van a inaugurar el muelle turístico de Puerto Colombia. Yo no sé, habría que pensar, nadie me ha dicho que no, porque no restauramos el ferrocarril. Muy caro, no sé. El tema está abierto, distinguidos amigos de la cátedra, ¿no? Siempre la estadística es buena, esta es de Theodore Nichols, ya, por supuesto, ya lo habíamos resaltado, ¿no? En 1881, mira, Barranquilla, 16.000, en 1905 a 40.000, ya, sí, prácticamente dos veces y media aumentó la población, ¿no? Porque eso fue, como dice, jalonó a Barranquilla, fue el gran impulso a Barranquilla, por eso Barranquilla debe tener una estatua, en vez de Cristóbal Colón, una estatua de Rafael Núñez, y, porque eso significó para Barranquilla algo impresionante, ¿no? Este es mapa colombiano del gran geógrafo, ¿no? Colombiano de principios de siglo, ¿no? ¿Cómo se llama él? Se me fue el nombre en este momento. Alguien me lo sopla, ¿ya? Elizabeth Páez, ¿ya? Alexander Vega Lugo. ¿Cómo se llama el militar de quien José Agustín Blanco le dedicó, hizo una biografía intelectual de él, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Alguien se lo da. Bueno, ese mapa es de él, ¿no? Y algunas imágenes entonces del auge de Puerto Colombia, ¿no? En plena actividad en el siglo XX, ¿no? Ya. Y se abandonó la aduana, ¿no? Ya la aduana, Sabanilla, se abandonó cuando se inauguró en el 88 ya el muelle de Puerto Colombia, chiquito primero, este ferrocarril, los que vayan al restaurante mediterráneo, ¿no? Yo me siento en la orillita y miro hacia allá, y ya no existe, ¿no? El mar llega hasta ahí. Bueno, entonces, y ahí está el muelle en pleno funcionamiento. Francisco Vergara y Velasco se llama el gran geógrafo, ¿sí? Ya, de que hizo ese mapa, ¿no? Ya está, eso de 1938, 40 debe ser este muelle, ¿no? Que es Puerto Colombia, ¿no? Y la estación de Puerto Colombia, que la están restaurando ahora, no sé cómo, no he mirado, ¿no? No he mirado cómo va a quedar eso, ¿no? No sé, hay que ver, ¿no? Pues al fin y al cabo, los ministerios en Bogotá, con alguna influencia de acá, yo participé una vez en una reunión, un programa radial de Caracol, donde estaba la ministra, sí, estaba Eduardo Grano, estaban viendo a ver qué iban a hacer, ¿no? Yo repito lo que dije en ese momento frente a la ministra, me preguntaron a mí, yo dije, mira, habría que contratar a los antropólogos de la Universidad del Atlántico, y otras personas que hacen encuestas, historiadores, en fin, quienes, sobre todo antropólogos culturales, ¿no? Que, sociólogos, desde el Atlántico también, que le preguntaran a la gente de Puerto Colombia, y también en parte de Barranquilla, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Cuál es la relación de ustedes con el muelle? Y con la playa, ¿ya? ¿Cuál es la relación de ustedes? Y según eso, según ese deseo, según esa percepción
subjetiva de la persona, hacer un plan entonces. Eso fue lo que le dije a la ministra, pero no, ellos ya tenían el paquete armado, seguramente, perdonen con todo el respeto a las autoridades colombianas, pero lo más probable es que el diseño de todo eso se hizo en un gabinete, en un edificio en el centro de la capital del país, con alguna injerencia de personas de acá, no sé, no, ignoro, ¿no? Habría que escribir un reportaje sobre eso. Espero que alguien, algún periodista lo haga, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que no hicieron el ejercicio de preguntarle a los habitantes de Puerto Colombia que, como, ni siquiera lo que quieren, cómo percibían ellos. Yo conozco porque he conversado con gente, me dice, mira, aquí el muelle es para nosotros, un lugar para ir a pescar y comer pescado. Otro para tener tiendas para vender comida de pescado fresco, ¿no? Y playas, eso es el muelle, ¿no? Y la gente, y los jóvenes que se van a bañar, a tirarse de arriba para abajo, no sé qué más, ignoro, ¿ya? Al principio de nuestra realidad, ¿no? Me perdona la gente de Puerto Colombia, ¿no? Esto es, Fernando Ferrer, Agustín Codazzi, ah, no, ese es otro, Agustín Codazzi, ¿verdad? Bueno, José Miguel Molina. Entonces, con las imágenes, ¿no? Y esto, en 1923, todavía en el mayor auge de Barranquilla, ¿no? Esta es la obra de Rafael Núñez, ¿no? O sea, Rafael Núñez hizo posible esto, ¿no? Hasta Puerto Colombia, ¿no? Unas imágenes todavía del muelle grande, kilómetro largo, ¿no? ¿Ya? Y durante la regeneración hay que llamar la atención sobre algo, ¿no? Grande personaje, Elías Portapel, norteamericanos, bastante influyente, un nieto de la producción en Colombia, ¿sí? William Knapp, tema de los teléfonos, también el barrio Boston y otras cosas más, ¿no? Yo los puedo mencionar a todos, ¿no? Y esa era Barranquilla en 1905, ¿no? La circunvalar se llamaba Murillo. Y después de Murillo estaba el cementerio y algunas cosas más, ¿no? Eso en 1905, ¿no? Eso es la Barranquilla, digamos, de la regeneración, ¿no? Y aquí está, pues, todo el centro y la conexión por el ferrocarril. Personaje de la época que no hay que dejar de mencionar, Rafael Uribe Uribe, gran liberal, que de él nos ocuparemos más adelante, ¿no? Llamar la atención que estamos en el Caribe, al menos Barranquilla, ¿no? Entonces estamos allí participando de esos procesos, ¿no? Eso es todavía una foto impresionante. Quería decir de que cuando se inauguró el muelle de Puerto Colombia, ¿no? Voy a leer un fragmento que debería tener escrito, pero no alcancé hoy en la mañana, estos días, a hacerlo. Hay una crónica, ¿no? Hay una crónica sobre cuando inauguraron el muelle de Puerto Colombia. Un periódico de la época escribió lo siguiente, cuando fue inaugurado la inauguración del muelle grande, digamos, ya definitivo, ¿no? Ya en 1893, ¿no es cierto? Sí, en mayo, 1893, sí, en el mes de junio, ¿no? Ya, dice, al llegar al punto donde no vino Rafael Núñez a la inauguración, ya estaba viejo, cansado ya, pues él murió un año después, en septiembre del 94. Al llegar al punto donde termina el viaducto y principia el verdadero muelle, la banda de música, por indicación del general Arboleda, rompió a tiempo de echar al pie el muelle con el popular valse Sobre las Olas. Un hurra inmenso de admiración y de gratitud se escapó de todos los corazones. Antes que todo, el muelle fue bendecido por el presbítero doctor Carlos Valiente, quien pronunció enseguida una alocución para explicar la importancia y significación del acto religioso de la bendición, etcétera. Él bendijo la inauguración, ¿no? Eso es, entonces, se inauguró, no sé, el Vals sobre las Olas. Hay una versión, es una canción mexicana, ¿no? Yo la voy a tararear. Ta ta ra, ta 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 ra, ta ra, ta 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 ta. ¿Se imaginan eso? Si puedo hablar con alguna autoridad, de pronto el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa, alguien que le pase el dato, ¿no? A la actual gobernadora, pues, a quien he visto de lejos, ¿no? Nunca he hablado con ella, nunca me he acercado, siempre la he visto en la prensa, en la televisión,
y a alguien que le diga de que hay una página de un periódico donde inauguran el muelle, pues, o sea, hace más de un siglo, ¿no? Y que si van a hacer alguna inauguración, que hagan una especie de reconocimiento al gran padre protector de Barranquilla en esa época, que fue Rafael Núñez, y también Francisco Javier Cisneros, ¿ya? Ojalá las dos estatuas estén allí, y los músicos que los tiene ahí en Bellas Artes todavía, a propósito, darle una buena noticia hoy, como que ya están cerrando el proceso de restauración, y las bandas que tienen, la famosa de Guillermo Carbó, Fernando Reina, ¿no? Lo que hay una big band acá, ¿no? Sería una cosa bonita, ¿no? Al fin y al cabo, pues ya se hizo ya el muelle turístico, y están arreglando todo eso, hay que ser optimista y decir que sí, ya un santo decir sí, como decía el poeta. Bueno, no, ya, un santo decir sí, vamos a decir que sí, sí, vamos a decir que sí, vamos a ser positivos, sí. Y si vamos a ser positivos, entonces inauguremos eso que hicieron, ya, sin consultar a la población, quizás, no sé, lo ignoro, ¿no? Al menos a mí me preguntaron, yo les dije, que toquen el valse, ¿cómo se llama? Sobre las olas, ¿no? Ya. Con Ramón Baca siempre hablaba sobre el muelle y él me contaba muchas historias, ¿no? Ya, distinguidos amigos, felicitaciones, profesor Donoso, Carlos Arturo Rodríguez, saludos desde Girardot, sí, claro que sí. Entonces, miren, jóvenes, ya vamos a terminar, antes que aparezca nuestro queridísimo Juan Pablo, que es el director de este evento y dirige también la parte de la biblioteca, que es el archivo histórico del Atlántico. Quería llamar la atención de que la próxima semana, entonces, el tema es las consecuencias del siglo XX, ¿no? El gran auge de Barranquilla, porque ya tiene un carácter de mito casi, ¿no? Barranquilla, pionera y todas esas cosas que realmente así fue, ¿no? Realmente Barranquilla fue en un momento más interesante que Bogotá y que Medellín. Eso es el próximo miércoles sería, ¿no es cierto? Y el sábado 14, se la vamos a dedicar a Ramón Lima, ¿sí? A la literatura en general, pero sobre todo Ramón, que se nos fue en enero de este año, pero afortunadamente su obra está salvada. Yo me dediqué, desde que lo conocí en el 85 hasta ahora, a cuidar toda su obra, todos sus libros, sus artículos, y él me dejó cartas y cosas muy valiosas y que van a terminar, por supuesto, bajo la custodia de Juan Pablo Mestre en el Archivo Histórico del Atlántico. Sobre él hablaremos. Y luego, un tema difícil, la crisis de Barranquilla en la segunda mitad, y cerramos el 31 de julio, día sábado, con un invitado muy especial que es, vamos a hablar de algún tema de actualidad de Barranquilla. Yo creo que el tema de la democracia, lo hemos estado hablando con él y vamos a hacer, y con él queremos cerrar esta jornada. Juan Pablo, muchas gracias, y a todos los amigos que se han conectado, a Katia, a Alexander, a Carlos Arturo Rodríguez, y Carlos Arturo Rodríguez también, que está lejos, Fernando Ferrer, siempre José Miguel Molina, pues un abrazo a todos y espero verlos pronto, ojalá cara a cara. Juan Pablo. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta disertación académica y bueno, ya con la correspondiente programación de la próxima semana, esperando por supuesto conversar el miércoles sobre todo el progreso y el desarrollo urbano de Barranquilla y por supuesto el próximo sábado de 8 días, me rendirle un merecido homenaje a nuestro amigo Ramón Ilián Baca, que también en muchísimos espacios nos acompañó aquí en la Cátedra Atlántico Barranquilla. Le da Jorge Villalón Donoso, coordinador del espacio académico de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, que nos saluda Juan Pablo Mestre y les agradece su conexión en la mañana de hoy. Les deseamos un feliz resto de día. Muchísimas gracias a todos.